Así, así que a mí se me ocurría, se me ocurría que hicieran allá por el curato una cascadita con una fuentecita que tuviera escurriendo agua para la Virgencita de Guadalupe. Por eso traje 5, para que pongan 4 aquí la Virgencita de Guadalupe, una fuentecita por allá, por aquel lado. Y si le digo, y si no tienen para las piedras o para el cemento, me echan un grito y este. Y también les mandamos para el cemento y para las piedras allá de la Virgencita. Fíjate que... ¿Ah? ¿Eh? ¿Cada cuánto viene? Pues para el otro año, si cada que haya fiesta vamos a venir. Fíjate que ellos dijeron algo importante, Eduardo, si va a venir personal de Divina, ellos traen gente experta en estos asuntos y ellos pueden definir si pueden ir las estatuas ahí o cuáles de ellas, ¿no? Pero pues no se necesita ser ingeniero, no ser científico para poner 2 allá arriba y 2 aquí abajo y 1 allá atrás. Yo pero creo. Es que el peso también se debe considerar, pues. Ay. Ok, está bueno. Sí, porque esto es un adorno, ¿no, Román? Sí, por eso, pero el santo se va a poner allá dentro de esa cosa, no en el adorno. Bueno, ya ustedes son suyos, hagan. Sí. Hay que cubrir los honorarios de la ministra. ¿Cuánto cobra? No tengo idea. Y él sí quiere darle un agradecimiento a las muchachas que cantaron también. Adiós, corazón. Que te vaya bien, cuídate, mija. Te los aventó y no los agarró.
Ya respira. Mira. Qué bonito. ¿Qué dice? Santo María Chiquito. No, ya te va a tocar la misa de mañana.